El acceso abierto es una literatura académica digital, en línea, gratuita y libre de la mayoría de derechos de autor y las restricciones de licenciamiento. Esto permite que el conocimiento esté disponible para cualquier persona en cualquier lugar, mientras tenga una conexión a Internet. Por otro lado, diariamente millones de personas hacen uso de las redes sociales, principalmente en actividades de recreación. Sin embargo, su capacidad para facilitar la diseminación de la información también las convierte en herramientas de primer nivel para fines profesionales. La mancuerna entre las herramientas sociales y los contenidos abiertos tienen el potencial de multiplicar el acceso a las revistas de calidad académica. Dado su gran uso, las redes sociales en línea como Facebook y Twitter son excelentes diseminadores de contenidos. Sin embargo, a pesar del potencial que estas herramientas tienen, no se sabe a ciencia cierta en qué medida este potencial es aprovechado por las revistas académicas. Por ello, el objetivo de esta investigación fue analizar el uso de las herramientas sociales en línea por parte de las revistas científicas abiertas incluidas en Scopus, la base de datos académica más representativa del mundo en términos de cobertura de revistas científicas y amplitud geográfica. El estudio adoptó un enfoque metodológico cuantitativo, básicamente utilizando métodos digitales. La revista o la lista de las revistas académicas analizadas provienen del directorio de la base de datos bibliográfica de Scopus. Dicho directorio provee o proporciona información exhaustiva sobre cada revista, incluyendo detalles como la editorial, el área temática y la región geográfica de donde proviene. Posteriormente, se utilizó una plataforma de scraping que procesó los URL para identificar los enlaces a las distintas redes sociales o sitios sociales. Como indicador de calidad académica, se utilizó el ranking de revistas académicas SJR del 2015. Dicho ranking agrupa revistas en cuartiles en función de su calidad de impacto, siendo el primer cuartil el de mejor posicionamiento. Los resultados del estudio mostraron que pues aún hay un porcentaje importante de revistas que no han incursionado en el uso de estas tecnologías como canales de comunicación, ya que solo un poco menos del 15% del total de revistas tenían un perfil propio dentro de las herramientas sociales. En términos de región, se aprecia que hay dos grupos diferenciados. Las revistas que tienen mayor tenencia de herramientas sociales o de presencia en redes sociales son revistas que provienen de Europa del Oeste, de América del Norte, América Latina y África. Mientras que las revistas que tienen una menor presencia en las herramientas sociales son revistas que provienen de la región asiática en general, de Europa del Este, la región Pacífico en particular y del Medio Oeste. En cuanto a la asociación entre la calidad académica de la revista y su presencia en estos espacios de redes sociales, se detectó que las revistas de primer cuartil reportan una mayor presencia relativa en los espacios sociales o en los perfiles de redes sociales, y también reportan un número de seguidores sociales o de seguidores en estas herramientas sociales significativamente mayor. En términos generales, el estudio permite reconocer que existe un área de oportunidad en la adopción de estas herramientas sociales como canales de comunicación y divulgación del conocimiento científico por parte de las revistas académicas abiertas. Muchas gracias.